Y el episodio de violencia, no sé qué habrá dicho el abogado del señor Garay, por supuesto que es entendible, él tiene que realizar una defensa, pero lo cierto es que el episodio que hizo eclosionar en absoluto la vida del matrimonio fue lo ocurrido en Carlos Paz. Es donde ella toma coraje y pasó 8 horas y media en la unidad judicial de Carlos Paz realizando la denuncia. Por supuesto, donde se tuvo que someter a revisión médica, entrevistarse con el equipo interdisciplinario, responder preguntas durante todo ese lapso de tiempo. Como bien se sabe, ella es en realidad es de Córdoba, pero bueno, vivían en matrimonio en la ciudad de Luján de Cuyo. Al otro día ella tenía que regresar a Mendoza. Sí. Por lo tanto, no sabíamos en qué situación nos íbamos a encontrar cuando ella llegue a Mendoza. Entonces, en el aeropuerto ella recibe un llamado de los tribunales de Córdoba o de la unidad judicial, en donde le avisan que no puede acercarse al señor Garay. Y bueno, pero era obvio porque la restricción es para ambos. Lo que me resulta extraño, grave, preocupante, porque esto es una medida inaudita aparte, que toma la justicia sin consultar a la otra parte. Es el protocolo de las denuncias de violencia familiar. Es la exclusión del hogar del señor Garay. No, 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 no se dio hasta el día de hoy todavía, que es por lo que venimos peleando, tanto desde Córdoba como desde O Mendoza. sea, perdón. Recién en el... Sí, perdón, Perdón, discúlpeme. perdóneme usted, doctor Fitz. Usted está diciendo que nunca se hizo efectivo el alejamiento o la prohibición de acercamiento del señor Garay al hogar, que hasta este No, no, momento. no, perdón, perdón, me expresé mal, A ver. me expresé mal. Tal vez yo lo entendí Cuando mal. se hace una... No, no, yo seguramente me expresé mal, le pido disculpas. Cuando se hace una denuncia de Sí. violencia, inaudita aparte, es decir, escuchando solamente a la denunciante en este caso, se toman una serie de medidas. Una de ellas es la restricción perimetral, es decir, que tanto víctima y victimario no pueden tener contacto físico Sí. ni por medios de comunicación ni por interpósita persona, es decir, a través de alguien. Está totalmente prohibido de ella hacia él y de él hacia ella. Bien. Eso fue acá en Córdoba y por supuesto que cuando ella realiza una nueva denuncia en la ciudad de Luján de Cuyo, en Mendoza, también está la restricción perimetral. Lo que logramos antes de ayer, cerca de las 10:30 de la noche, que yo me comunico con un muy buen funcionario o sea, que estuvo proclive a atender nuestros reclamos, es que ella vaya a su casa, no a la casa del señor Garay, a su casa, a la casa matrimonial, a retirar sus objetos personales, en función de que temía que el señor Garay se los extravíe, se los rompa o los haga desaparecer. Razón por la cual yo le solicito al doctor Rivas de llevar a cabo esa diligencia y, por supuesto, con consigna judicial. Habiendo un funcionario policial de por medio, no se rompe la Eso se puede restricción. hacer. Pero claro que sí, de hecho, ocurrieron dos cosas. Ni ella pudo tener sus objetos personales y segundo, por lo que me refiere Verónica, el señor Garay se enoja y le dice a los policías, echen a esta violenta de acá. O no recuerdo textuales palabras. Por lo tanto, Verónica tuvo que volverse al refugio, lugar donde está, ahora, de manera transitoria, sin sus objetos personales. Entonces, el motivo de la pelea de este drama viene desde Mendoza y a lo largo de estos 13 años. La primera denuncia se hace en Córdoba y la segunda en la ciudad de Luján de Cuyo. Son dos situaciones que no tienen jurisdicciones iguales, pero son dos situaciones que son conexas a la vez. Doctor. Ella refiere acá, si me permite, lo último, ella refiere acá a una situación vivida en el Hotel Eletón, donde hay testigos, donde el hotel activó un protocolo de seguridad,
donde se le pidió al señor Garay que se vaya a otra habitación, y tengo entendido que él no tuvo reparos en hacerlo, sino que se retiró, y donde ha habido periodistas que han contado lo que sucedió ahí. Sí, disculpe. ¿Exactamente qué denuncia ella durante estos 13 años y por qué se habla de violencia física y violencia sexual? Ella, cuando realiza la denuncia en la ciudad de Carlos Paz, en todas las denuncias que se receptan, se preguntan las generales de la ley. ¿Qué relación tiene usted con la persona que viene a denunciar? Bueno, y ahí comienza que están en una relación hace 13 años, hace 3 años están casados, y comenta muchos hechos de violencia que habrían sucedido en distintas partes del país, fundamentalmente en Mendoza. Violencia física, violencia económica, violencia sexual, abuso. Ella nombra, creo, el hacha que tenía, no recuerdo ahora exactamente, nombra que tenía armas, nombra que la había amenazado con armas. Y, por supuesto, esto lo hace el señor Garay, según me refiere mi cliente, en un contexto de yo soy amigo de los jueces, tené cuidado con lo que haces, ojo cuando vuelvas a Mendoza, y un largo etcétera. Bien. Pero entonces él, por ejemplo, la golpeaba, cuando se habla de violencia física, ¿él la golpeaba? Sí, es lo que me refiere. Es lo que ella dice. Verónica, exactamente, uh-huh. Exactamente. Y a juzgar, y esta, sí. les doy un adelanto, yo ya conozco el resultado de las pericias, salieron mal, como suponíamos que iba a salir, y el riesgo es alto en todos los aspectos. Por supuesto que esto es un estudio interdisciplinario que se realizó en el día de hoy. Se iba a realizar las pericias en contra de Cacho Garay. No. Las pericias a Verónica. Las pericias psicológicas con respecto a lo denunciado. Sí, lo de la denuncia es un puntapié. Sí. Después el equipo interdisciplinario tiene que evaluar la situación física, emocional de ella. Sí. Ella estaba tomando una medicación y ni ella sabía por qué. Y ella refiere que el señor Garay se la daba. Si tenés pánico, si tenés estrés, si tenés angustia. Entonces también... Pero él, muy bien, ella refiere que él la obligaba a tomar esa medicación. No. La medicación no, se la daba y ella confiaba. Bueno, será esto lo que tengo que tomar, que es una droga, sí. Droga en el buen sentido de la palabra, conocida. Entonces, muy buen trabajo está haciendo la dirección de género de la provincia de Mendoza, porque también se están ocupando de la parte química, por así decirlo, ¿no? Que esto no es un dato menor. Claro, para entender el contexto de toda esta situación, esa situación sí. Que se da, esa discusión, o esa, bueno, no sé cómo habrá sido la situación que se da en Carlos Paz, allí en el hotel, donde les piden que por favor Cacho también abandone la habitación, esto dispara, ella se encuentra con un equipo interdisciplinario que está 8 horas, lo que usted refería, está 8 horas con estas personas más o menos, evaluando también o tal vez contando situaciones de su vida, y es de ahí donde, como, a ver, de alguna manera le ayudan a tomar conciencia de que la situación que ella estaba viviendo junto a Cacho Garay no era, no era lo normal, digo, y ahí empezar a tomar conciencia de situaciones vividas, y de allí, bueno, todos estos que después se traslada aquí a la provincia de Mendoza, que empiezan a, siguen con el, hacen el seguimiento, la contención y demás, evaluando otros aspectos como el que usted recién mencionó, el tema de la ingesta de pastillas, que ella por confianza quizás las tomaba, pero no sabía que estaban siendo perjudicial. Más o menos es así el panorama. Es correcto, no le cambiaría una coma y coincido totalmente en lo que dice. Es así. Por supuesto que ella se encuentra con el personal de la unidad judicial cuando va a realizar la denuncia, ¿cierto? Sí. Y ahí sucede todo esto que usted muy bien relató, y por supuesto una persona en un estado de shock como el que se encuentra Verónica es extremadamente grave, porque ella todavía no toma conciencia, o lo va haciendo de a poco, de la situación en la que estaba y en la que ella normalizó totalmente. Y por supuesto que no es lo mismo que lo digan ustedes o lo diga yo a que se lo diga un profesional de la salud y que le diga, mira, esto no es normal en absoluto. De claro. Hecho, cuando le hacen la revisión médica en la unidad judicial de Villa Carlos Paz, hay un estudio que comparan la estatura con el peso, y no coincidía. Ella estaba pesando 40 kilos.
había comido el domingo una sola empanada. Y el lunes que estuvo conmigo, hasta que yo la dejé en el aeropuerto, se tomó un cortadito, una lágrima. No comía, no dormía, había adelgazado mucho. Esto, por supuesto, por eso le reitero muy bien lo que usted describió, sí. Esto es una suerte de resultado de todo lo que vivió ella durante estos 13 años. Yo hoy, en un programa de Buenos Aires, comentaba que el concepto de violencia tiene distintos géneros, ¿no? Violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica. Bueno, ella los sufrió a todos. Por ejemplo, es algo que se puede demostrar, y esto es lo interesante. Ella no tenía un contrato laboral. Ella trabajaba con el cantante Lírica. Bueno, ustedes sí. Que son de ahí... Trabajaban juntos, inclusive, muchos espectáculos, claro. Exactamente, de hace mucho tiempo. Muchos años. Y ella, al no disponer un contrato laboral, no dispone de una obra social propia, no disponía de una tarjeta de crédito, no disponía de un sueldo, y por lo que me mostró, que son capturas de pantalla, de lo que el productor le transfería, eran, si me permiten el término y hablando mal y pronto, miserias, puchos. Con lo cual ella está totalmente desamparada en lo físico, emocional, económico, no puede volver a su casa, que es algo que se hace a inicio del proceso. ¿Tiene pensado regresar a Córdoba, doctor? O sea, dejar la provincia. Miren, no, entiendo que no. Y no tendría por qué ser así. Lo lógico sería, yo desconozco la actuación judicial que se está dando en la provincia de Mendoza, pero lo lógico sería que lo excluyan al agresor del hogar, hasta que ella se estabilice, porque este refugio donde está tan bien contenida, tenemos que entender que es provisorio. Transitorio, claro.